Buenos días, queridos hermanos y amigos. Os damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra. Quizás estás viendo este vídeo y no sueles venir a nuestra iglesia por cualquier razón, y es también nuestro deseo que realmente Dios te bendiga. Tanto si eres miembro de nuestra iglesia como si no, esperamos que esta reunión pueda bendecir tu alma y elevar tu espíritu en estos días de tanta incertidumbre universal. Días muy difíciles para muchísimas familias alrededor del mundo. Días de duelo y dolor en muchos hogares donde miles de personas han perdido sus vidas como consecuencia de la lucha que han sufrido por este virus letal, el COVID-19. Desde aquí damos nuestro más sincero pésame a todas estas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Decir que estamos orando por cada uno de vosotros, esperando que Dios pueda traer consuelo a vuestras vidas, familias y corazones. También queremos apoyar, como ya hemos dicho en anteriores reuniones, con nuestras oraciones y con todo lo que está en nuestra mano, al personal sanitario e incluso a nuestro gobierno, que seguro en un momento tan difícil tienen que tomar muchas decisiones difíciles sin la previa experiencia de una pandemia como la que estamos viviendo. La Biblia nos exhorta a que oremos por nuestros gobernantes y es lo que estamos y seguiremos haciendo. Es un tiempo de confinamiento donde no podemos salir a la calle para hacer nuestras rutinas diarias. Seguro que estaréis aprovechando bien el tiempo, leyendo buenos libros y quizás haciendo tareas que se habían quedado atrasadas. De cualquier forma, esperamos que sea un tiempo muy bendecido a un nivel personal, también familiar, y que realmente estéis disfrutando como familias. El propósito de las reuniones de nuestra iglesia es adorar y alabar a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Es conocerle un poco más a través de la enseñanza y la predicación de las Sagradas Escrituras. Y también esperamos que aquellos que nos escuchan puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Sin nada más, entonemos todos juntos el himno que escribió Martín Lutero, himno muy conocido por todos, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Damos gracias al Pastor Josué una vez más por su ayuda con su voz y acompañamiento en el piano. Cantemos todos a viva voz, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Su furor dañarnos no
el reino eterno. Pues queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en esta mañana para tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Es un pasaje, después en el mensaje nos vamos a referir a él. Así que si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 15 en adelante. La Biblia dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Pues en este momento me gustaría pedirle al hermano Matías que nos encomiende al Señor en oración. Oremos. Señor Jesús, amado Dios, esta mañana, amado Padre, queremos venir ante tu presencia humillados, para darte a ti toda la gloria y la honra, para alabar y bendecir tu santo nombre. Te queremos agradecer porque cada mañana podemos comprobar cómo nos cuidas, cómo nos proteges, Señor, que a pesar de que el mundo está en un momento difícil, en nuestro caso hay paz, porque sabemos a quién hemos creído y creemos en un Dios todopoderoso y sabemos que nuestra vida está bajo tu control, Señor, y que tú nos proteges, nos cuidas, Señor. Nos haces amor, esa paz que nadie más puede dar y que el mundo no puede entender. Y gracias por la salvación, sobre todo en nuestras almas, Señor. Te queremos pedir esta mañana, amado Padre, que nos proteja, Señor, nos cuides de este virus que está dando vueltas por el mundo. Que si es posible que podamos evitarlo, Señor, y si tenemos que pasarlo, que no sea manera grave. Pero estamos tranquilos y tenemos paz porque sabemos que nuestra vida está en tus manos, Señor. Así que estamos confiados sabiendo que tú nos cuidas y nos proteges. Así que vamos a pedir también por los gobernantes de esta tierra, sobre todo de España, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría, le des inteligencia para poder tomar decisiones que ayuden a aliviar el dolor que está pasando a la gente. Está habiendo muchas muertes, Señor, muchas personas que están siendo internadas. Y
y a gente, Señor, que está bajo responsabilidad, que tiene que tomar decisiones, te pedimos que les ayude, Señor, y sobre todo que ellos puedan humillarse ante ti y reconocerte como el único que puede ayudarnos y que puede salvar a este mundo, Señor. Hemos visto como otros presidentes de otros países, Señor, se han humillado y te han clavado a ti, y queremos que así sea también en nuestros gobernantes, que ellos puedan darse cuenta a través de esta situación de que tú tienes el control de todo, Señor, que el hombre puede pensar y tener sus propios caminos y sus propias ideas, pero tú eres un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, Señor. Así que te pedimos que ellos ayudes y que puedan, Señor, ellos hacer todo lo posible para aliviar, Señor, esta situación. Esta mañana, Señor, que entregamos a ti. Te doy gracias por todos los hermanos, Señor, que están en sus casas. Guarda sus vidas, Señor, guarda sus familias. Y que prontamente, Señor, podamos reunirnos todos en el nuevo local o donde tú desees, pero que podamos volver, Señor, prontamente todos juntos, alabando tu nombre, en comunión, Señor, unos con nosotros, como así lo dices en tu palabra. Y esa mañana, Señor, entregamos a ti, te amamos con todo nuestro corazón, porque tú nos amaste primero, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Dejamos todas las cargas en tus manos, Señor, y agradeciéndote por todo, y dándote las gracias, Señor, y toda la gloria y la honra a ti. Amén. 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 Pues entonemos todos juntos el precioso himno Cristo es mi dulce Salvador. Soy la roca de la eternidad.
eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré. Confinamiento pueda terminar pronto y podamos reunirnos en el local del Caminalera número 9, ese precioso local que el Señor nos está dando. Mientras tanto, sigamos orando los unos por los otros. Esta semana pasada hemos sabido que el hermano Matías ha tenido síntomas del coronavirus, mucha tos, también mucho cansancio, dolor de brazos, parece ser que lo cogió alguien de su trabajo, pues parece ser que lo tenía y no sabemos, porque la prueba no le han hecho la prueba. Pero vamos a estar orando por él, también por Keren Hapuk y por otros hermanos que, Peter, por ejemplo, que han contraído esta enfermedad. Animémonos con llamadas telefónicas y, bueno, WhatsApps. Tenemos una tecnología increíble que podemos usar para la gloria de Dios. Bueno, esta semana no hay cumpleaños, pero sí que tenemos algunos testimonios y también algunos niños que van a recitar algunos versículos como parte de nuestro programa dominicanos. Bueno, ahora en este momento quiero abrir el tiempo de las bendiciones y quiero pedirle al hermano Asen, que él ha preparado un pequeño testimonio acerca de lo agradecido que está el Señor por las muchas bendiciones. Asen. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Yo quisiera también dar unas palabras de agradecimiento a Dios, porque vemos que aunque pensamos que vivimos en un sitio seguro, en un siglo seguro, vino una cosa que hizo tambalearlo todo. Y bueno, ya lo sabíamos, pero una vez más nos damos cuenta de ello, que en este mundo no hay nada seguro, que la vida tampoco es segura. No sabemos, hoy estamos vivos y estamos bien, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Estamos en las manos de Dios. Pero sí que podemos decir que en Dios hay algo seguro, y eso es lo que yo quería agradecerle. Porque como dice bien en Hebreos, en capítulo 6, versículo 17 hasta versículo 20, Él nos ha dado unas promesas y una esperanza que es inmutable y que es para que tengamos un fuertísimo consuelo, y es la salvación de nuestras almas. Yo quisiera dar gracias a Dios por ello, porque sabemos que pase lo que pase, lo que hemos creído en su sacrificio, en que Él murió por nuestros pecados, sabemos que pase lo que pase, somos salvos y somos de Él. Y como bien dice la palabra, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada lo que venga de fuera nos puede separar. Entonces, yo quisiera dar gracias a Dios, porque en medio de tantas cosas que no son seguras, que no son estables, que no podemos descansar y confiar que sí, que ya estamos bien, tenemos algo donde sí podemos confiar, y es la salvación que tenemos en nuestro Dios. Así que, hermanos, que tengáis un día bendecido, que el Señor os bendiga y os guarda a todos. Amén. Pues gracias, hermano Asen. También tenemos un versículo por parte de Evelyn. Adelante, Evelyn. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Amén. Pues también el hermano Ponce desde Honduras, el hermano misionero al que sostenemos, por lo menos un poquito. También tiene unas palabras de agradecimiento. Hermano Ponce, adelante. Doy gracias al Señor por su fidelidad, pues hace más de un año fui diagnosticado con cáncer de próstata. Hemos estado orando al Señor y Él ha sido fiel, me ha estado sanando y ha hecho provisión para nuestras necesidades. Gracias a Él hemos tenido ánimo, a pesar de todo, para servirle. También tenemos a Martina, un versículo que Martina quiere compartir con nosotros. Como nos acercamos a la fecha de la Pascua, quería compartir este versículo con vosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5.
Gracias, Martina, por este buen versículo. Hermano Román, tiene también unas palabras. Queridos hermanos, aprovechando esta oportunidad de reunirnos en forma virtual, quiero dar gracias a Dios por su Espíritu. Sí, justamente por su Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos confronta con el pecado y lleva al arrepentimiento, siendo una especie de vacuna contra el virus del pecado. Todos buscan ahora vacuna del pandemia de COVID-19, que es un virus muy agresivo y con un alto porcentaje de mortalidad. Pero el virus del pecado es 100% mortal. Pero doy gracias a Dios que Él nos ha provisto de una vacuna, que es el Espíritu Santo. Amén. Y también Santiago tiene un versículo que quiere compartir con nosotros. Hola, Iglesia, les quiero compartir un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Amén. Pues ha llegado el tiempo muy importante en nuestra reunión y es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias por el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Espero que tengas la Biblia contigo y puedas seguir conmigo estos versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta mañana queremos hablar acerca de las circunstancias difíciles y dónde poner realmente nuestra confianza. Ciertamente las circunstancias de los creyentes no son diferentes a las circunstancias de los incrédulos, no los creyentes. Pero las reacciones de los creyentes a circunstancias difíciles en la vida deberían demostrar una diferencia a las reacciones de aquellos que no tienen ninguna esperanza. En los días en los que vivimos, los creyentes e incrédulos, nos enfrentamos a situaciones escalofriantes, difíciles, confusas, a retos muy elevados. En este momento, ya casi son 11.000 fallecidos por el COVID-19. La Biblia, ni el Dios de la Biblia, nos dice que la vida del creyente será de lo más fácil. Cuando Dios nos salva, no nos coloca en una burbuja alrededor para protegernos en todas las pruebas de la vida. De hecho, es que Dios promete en Juan 16:33 que en el mundo vamos a tener aflicción. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que de todas maneras, las vidas de aquellos que hemos recibido a Cristo y hemos experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios serán muy diferentes a aquellos que no quieren saber nada de Dios ni tampoco de su palabra. Sabemos que vamos a tener problemas, pero las reacciones a los problemas que tenemos deben ser reacciones de aquellos que no han puesto su confianza en Dios. Por desgracia, muchas veces las reacciones de los creyentes no son diferentes a las reacciones de aquellos que no tienen una confianza en Dios. Pero esto no debería ser así. El domingo pasado decíamos que no tenemos que tener un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que tener la determinación de glorificar a Dios cualquiera que sean las circunstancias. Tenemos que tener una fe inamovible y tenemos que reaccionar a las pruebas de forma bíblica como Dios quiere que reaccionemos. Quizás tú digas, Joaquín, estoy de acuerdo, esto suena súper bien, pero es muy fácil decirlo que encontrarse en medio de una circunstancia difícil y prueba complicada. ¿Cómo puedo mantenerme firme y fuerte
cuando la vida se complica de verdad? ¿Cómo puedo mantener la calma cuando la vida es espantosa? ¿Cómo puedo ser valiente cuando alguien me está persiguiendo? ¿Cómo puedo tener ánimo cuando me quedo sin trabajo? ¿Cómo puedo evitar el estar abrumado cuando no llego ni al día 15 del mes económicamente? ¿Cómo puedo estar contento cuando lo único que experimento es soledad? Cuando alguien me trata tan mal, cuando se estropea el coche y no tengo dinero para repararlo. Bueno, complicado, ¿verdad? A veces muy difícil. Pero Dios quiere que reaccionemos de forma bíblica a tales circunstancias difíciles. Podemos estar de acuerdo en lo que estoy predicando, pero cuando las pruebas me invaden, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo gozarme cuando estoy en ese estrés tan fuerte? ¿Cómo mantengo la calma en medio del caos? ¿Dónde puedo empezar? Bueno, Jesús nos da precisamente la respuesta en este pasaje que hemos leído. Él nos enseña una lección maravillosa de cómo podemos superar el miedo y desarrollar coraje y valentía. Esta lección es muy importante que la aprendamos como creyentes antes de que podamos seguir adelante aprendiendo otras cosas de Dios que Él quiere que aprendamos. Por ejemplo, pongamos a los discípulos de ejemplo. Jesús había estado con ellos por 3 años. Les había llamado, les había pedido que le siguieran. Habían dejado todo, casas, familia, negocios, futuro. Lo habían dejado todo, completamente todo, para seguir al Salvador. Durante 3 años habían puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo. Habían tomado su cruz y habían seguido al Salvador. Se habían negado a ellos mismos. Muchos de sus discípulos, cuando se dieron cuenta del precio que había que pagar, le abandonaron. Pero los 12 continuaron al lado del Señor Jesucristo. Un día Cristo les dijo a ellos que incluso había uno de los 12 que iba a entregarle para que mataran al Señor Jesucristo. Pero no queda ahí todo. Las cosas se pusieron peor. Las cosas empeoraron. Jesús les empezó a decir que pronto iba a dejarles, como leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora intenta ponerte un poco en los zapatos de los discípulos cuando entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. ¿A dónde se iba Jesús? ¿Por qué les tenía que abandonar? ¿Por qué no podían ir con él? Ellos habían dejado todo por Cristo y ahora Cristo les iba a abandonar. ¿Qué es lo que iban a hacer sin él? No tenían casa ni dinero, no sabían qué hacer. ¿Qué iba a pasar con el reino que Jesús les había prometido? Intenta ponerte en los zapatos de los discípulos cuando entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. ¿A dónde se iba Jesús? ¿Por qué les iba a abandonar? ¿Por qué no podían ir con él? Ellos habían dejado todo por Cristo y ahora él les iba a abandonar. ¿Qué es lo que iban a hacer sin Jesucristo? No tenían casa ni dinero, no sabían qué hacer. ¿Qué iba a pasar con el reino que Jesús les había prometido? ¿Era de esta manera como todo iba a terminar? Los discípulos ciertamente tenían miedo. Tenemos que admitir que si alguno tenía motivos para tener miedo, eran los discípulos. Todos sus sueños y esperanzas se vinieron abajo en un momento. Jesús, de todas maneras, les instruye y les anima. Jesús sabía que estaban confusos y miedosos. Así que Jesús cariñosamente les instruye y les enseña cómo afrontar las dificultades, las confusiones, los retos y las difíciles circunstancias de la vida. Él esperaba que ellos fueran valientes. Él les enseñó cómo reaccionar de forma diferente a los incrédulos, cuando sus circunstancias eran iguales y además se iban a convertir incluso en peores. Jesús les dice, hay algo que tenéis que parar. En Juan 14:1 leemos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Así que lo que tenemos que parar es que nuestro corazón no se turbe.
Si vamos a tener calma en medio del caos y de las circunstancias adversas, hay algo que tenemos que parar. Cuando las circunstancias de la vida se ponen muy difíciles, cuando las cosas se complican, cuando sientes que estás siendo apretado como aquel que aprieta una botella de plástico, tienes que hacer una cosa, y es rechazar el pánico. Jesús no le dijo a sus discípulos que tenían prohibido estar tristes o que ignorasen el dolor de la situación por la que estaban atravesando. Hay momentos en la vida que son verdaderamente difíciles y complicados, y los cristianos no estamos exentos de ellos. Cuando nos damos un golpe, no dejamos de sentir dolor por ser cristianos. O cuando pasamos una prueba difícil, quizás una enfermedad o algo por el estilo, en una situación complicada sentimos temor. De hecho, es que Jesús experimentó esto mismo en situaciones parecidas. En Juan 12:27, Él nos dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. También en Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús miró a la cruz y se turbó y se conmovió, pero Él no permitió que aquella hora o aquella prueba controlara su mente de manera que perdiera el control de su alma y de su corazón. Él continuó obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios a pesar de aquellas circunstancias tan difíciles. Sí, era muy difícil. La Biblia dice que él sudó de la misma manera que cuando tienes una hemorragia de sangre. La Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Él no se revolvió en contra de Dios y le dijo: ¿por qué me haces pasar por esto? Él no se alejó del Padre por aquellas circunstancias difíciles. De hecho, es que las circunstancias difíciles nos tienen que acercar más a Dios. Aquí está la diferencia. No es incorrecto estar angustiado, preocupado, pero sí que es incorrecto dejar que estos sentimientos de angustia y preocupación controlen todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. Por esa razón Jesús les decía: no permitir que vuestras preocupaciones os impidan pensar de forma bíblica en vuestras difíciles circunstancias y situaciones. Los cristianos no tenemos que dejar controlarnos por nuestras circunstancias adversas. Dios quiere darnos un espíritu de poder en circunstancias difíciles, de amor y de dominio propio, incluso cuando estamos muy angustiados. Él quiere que estemos confiando cuando a nuestro alrededor solo hay caos y falta de esperanza. Los corazones de los discípulos ya estaban angustiados. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Muchas veces, cuando estamos angustiados, tenemos la tentación de pensar que somos los únicos que estamos pasando por lo que estamos pasando, cuando en realidad no es así. Si somos cristianos, no debemos permitir que las circunstancias difíciles obtengan la victoria sobre nosotros. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, quizás el mundo pararía ahí. Cuando estás en serios problemas, el mundo te dice: la vida es corta, tú eres una buena persona, no te preocupes, don't worry, como se dice en inglés, be happy. Bueno, mientras preparaba el mensaje de esta mañana, recibí un correo, un email de La Vanguardia con un calendario, con una lista de actividades en este tiempo difícil de confinamiento. Y no es que esté mal hacer actividades, de hecho es que todos tenemos que hacerlas, pero solo las actividades se quedan en la superficie y no van a lo profundo del corazón. Intentan ayudar o anestesiar la mente por un tiempo. La Vanguardia, a través de este manual, daba o da ciertas sugerencias, que no todas están mal, pero debemos ir más allá que simplemente distraer el cuerpo y la mente. Este manual se titula Ingeniería de la Mente, perdón. Por ejemplo, nos da una serie de respiraciones. Dice: completa el yogi, nasal alterna, lado derecho, sonora, silba, refrescante sitali. No sé honestamente lo que significa esto. También nos da unas ideas acerca de las
meditaciones, conquistar la autocrítica, abandonar la queja, resolución de conflictos internos, temas en cuanto a la concentración, una mente inquieta, creatividad, etcétera, etcétera, cómo comunicar las fobias, también nos dice cómo podemos hacernos una ducha mental, bueno, y otra serie de temas en cuanto a controlar las emociones, dice temas acerca de, bueno, los brazos que respiran o los dientes que respiran, meditaciones, etcétera, etcétera. Yo no voy a seguir comentando lo que La Vanguardia nos dice porque es una lista muy larga, pero la gente se queda contenta, se para en esta primera fase, intentando que el corazón no se turbe. Bueno, podemos hacer gimnasia mental, estiramientos físicos, pero muy posiblemente nuestro corazón, si no está puesto en algo verdaderamente sólido y estable, se va a turbar. Esto quizás nos puede ayudar por un momento, pero finalmente el corazón volverá otra vez a las angustias de la vida. El Señor Jesucristo es el único que realmente puede darnos tranquilidad y confianza. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Pero por qué? Bueno, precisamente porque Dios puede ayudarnos. Dios está de nuestro lado. Él le dijo a los discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí reside el secreto. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Lo primero y más importante es conocer a Dios como nuestro Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y podemos aprender de Él en las páginas de las Sagradas Escrituras. El mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, si se lo pedimos, nos ayudará a entender estas verdades que humanamente son muy difíciles de entender. La razón por la que nos desesperamos no es por nuestras circunstancias, sino es porque no depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios, en el Señor Jesucristo. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, como si Dios no existiera. El problema no reside en lo que hacemos. Quizás desesperarnos o intentar buscar soluciones como los del periódico La Vanguardia. El problema es lo que no hacemos. ¿Y qué es lo que no hacemos? Es creer y confiar en Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Tienes problemas? Confía en ti mismo. Muchos libros populares te dicen que la raíz de tus miedos es la falta de confianza en ti mismo, la falta de fe en ti mismo, el poco aprecio que tienes hacia ti mismo. Realmente esto es un poco ridículo, ya que estarás poniendo tu confianza en la persona equivocada. ¿Cuál es la razón por la que no tenemos que poner la confianza en nosotros mismos? Bueno, somos personas finitas, somos muchas veces insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos, no somos lo suficientemente fuertes, no estamos en el control de las cosas, no tienes el control para frenar las desgracias o cosas aparentemente malas que pueden ocurrirte. Si confías en ti mismo como solución a tus problemas, quizás esto te ayude a ahuyentar el miedo, pero no quitará las causas del miedo. Es como el niño que va con su manta de seguridad por la casa. La manta quizás, o la mantita, le quita el miedo, pero la manta es en una situación difícil, no le podrá defender de nada. Confiando en ti mismo es como confiar en la manta, esa mantita de seguridad. Hará que te sientas bien por un momento, pero esto no quitará el problema. Muchos dicen que si tienes un problema de miedo, temor y ansiedad, es porque no tienes suficiente autoestima. Pero esto no es cierto. La autoestima es como esa manta de ese niño de seguridad. El verdadero problema es un problema de fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Mejorando tu autoestima no es la respuesta a esos problemas. El verdadero fondo de la cuestión es ¿dónde estás poniendo tu fe? No pongas la fe en ti mismo o en las cosas. Tienes que poner tu fe en alguien que realmente puede tener el control de todas las circunstancias. Jesús puso el dedo en la llaga cuando habló con los discípulos. Vuestro corazón está turbado. ¿Por qué?
porque no estáis poniendo vuestra fe en Dios. La manera a la que respondemos y reaccionamos a las circunstancias difíciles de la vida nos dice mucho acerca de nuestra fe en Dios. Cuando entramos en pánico, miedo, y nos sobreabruma el temor, estamos demostrando una falta muy grande de fe en Dios. Tenemos una historia en la Biblia que nos enseña mucho acerca de lo que estamos hablando. Cuando los discípulos estaban con Cristo en la barca, nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad muy grande de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y las olas cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Los discípulos estaban llenos de miedo, pero el Señor les dice la razón, por vuestra poca fe. Es muy fácil reírnos de los discípulos y decir, pero si solo era una tormenta pequeña, además Jesús estaba con ellos en la barca. Pero, queridos hermanos, ¿no está el Señor Jesús con nosotros también? ¿Por qué no dejamos que la ansiedad y el miedo muchas veces nos asedie? ¿Has pensado alguna vez que la ansiedad y el miedo son síntomas de falta de tener fe en el Dios verdadero? ¿Por qué tenemos tanto miedo en las tormentas de la vida cuando sabemos que Dios está con nosotros? Tenemos que entender algo de la fe. La fe no es algo que tuvimos y nos cubre ya por el resto de la vida. La fe es un ingrediente espiritual, es un elemento que tiene vida y además es activa. Día tras día tienes que estar poniendo tu fe y toda tu confianza en el Dios eterno, en el Dios verdadero y en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro andó en el agua, se mantuvo bien arriba mientras tenía fe en el Señor. Pero en el momento que dejó de tener fe, en el momento que dejó de mirar a Cristo, se hundió. Esto es lo mismo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando quitamos nuestros ojos del Salvador, del Señor, en las pruebas que estamos metidos, en las dificultades, entonces tenemos la tendencia a hundirnos, a irnos hacia abajo. Tenemos que ejercer fe en ese gran Dios, en ese Salvador, y no dejar que nuestros sentimientos nos controlen, no dejar que nuestra mente nos controle. El Señor Jesús nos dice, tenemos que dejar de preocuparnos, como dice Juan capítulo 15. Tenemos que también recordar cosas muy importantes, como nos dice en este mismo capítulo, perdón, no era el capítulo 15, era el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y recordar estas cosas que siguen ahora es muy importante. Por ejemplo, la verdad del cielo. Cuando la ansiedad golpee tu mente, tu corazón, acuérdate del cielo, acuérdate de las promesas que Cristo nos ha dado en Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Muy pronto estaremos con el Señor en el cielo. No sabemos cuándo, pero muy pronto. Él está preparando un lugar maravilloso para nosotros en el cielo. Confía en su carácter. Confía en sus promesas. Él se preocupa de nosotros. Medita en ellas. En una de mis antiguas libretas tenía estas verdades anotadas que ayer leí y recordé. Dice así una frase que escribí hace mucho tiempo. Nosotros podemos estar en el seno del Padre con el Señor Jesucristo. Es una maravilla, es una bendición. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que ahora estamos en el seno del Padre, en el Señor Jesucristo. Otra de las frases es que el Padre nos ama tanto como ama al Señor Jesucristo. Otra frase, qué almohada tan maravillosa para descansar cuando atravesamos tiempos difíciles. Somos preciosos a los ojos del Padre y justos frente a su ley. El creyente está en la esfera de Dios, rodeado por él. Es la misma idea de estar en Cristo. En Tito leemos
que todos aquellos que experimentamos esta realidad de estar en Cristo, somos creyentes, celosos de buenas obras. Y esta es una realidad que acompaña a los que realmente están en Cristo. Y una de esas buenas obras es depositar toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Tener fe en Él. Este lugar de estar en Cristo es un lugar de alto privilegio para todos aquellos que le hemos recibido. El propósito de las pruebas muchas veces es traer mejores cosas a nuestras vidas. El Señor se iba a preparar un lugar para ellos, pero ellos mismos iban a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ahora con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, podemos adquirir el carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Y un día Él va a regresar a buscarnos y estaremos para siempre con el Señor. Ahora, tenemos que saber el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios ama a los creyentes que ponen su fe en Él. Hay muchos creyentes en la Biblia que han sido hombres y mujeres de coraje y valor, hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 tenemos ese capítulo tan conocido por todos nosotros, y es el capítulo de la fe. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos aquí en la Biblia, en este capítulo, nos dicen que fueron hombres de fe. Por ejemplo, Abel, Enoc, Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué decir acerca de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José? ¿Qué acerca de los padres de Moisés? Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El mismo Moisés, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y también acerca de Rahab nos habla, y otros muchos. Dice el versículo 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Por supuesto, muchos van a experimentar situaciones muy difíciles, como los que leemos aquí en este versículo. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que, hermanos, no hemos pasado por estas circunstancias como los hermanos que acabamos de leer. Estamos pasando por circunstancias difíciles. Quizás nuestra fe quiere, pues, jugarnos malas pasadas en momentos de prueba, pruebas de enfermedad, de muerte, situación económica difícil. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar que nuestro corazón se turbe. Como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que hemos leído hace un momento: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, en estos momentos difíciles, pongamos toda nuestra confianza en las promesas de Dios. Claro, para eso tenemos que conocerlas,
Para eso tenemos que leer las promesas en la Biblia, incluso memorizarlas, para que cuando esos torpedos, esos dardos de fuego vengan a nuestras mentes, podamos asirnos de las promesas de Dios y creerlas y poner toda nuestra confianza en el gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Si todavía no conoces a Cristo, si todavía realmente no has tenido la oportunidad de tener esa posibilidad de dejar todas tus cuitas, todas tus ansias, todas tus ansiedades en Él, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Dile: Señor, soy pecador, he roto la ley de Dios, merezco el infierno, pero entiendo que Cristo murió por mí. Él vino a salvarme. Y es de esta manera en la que yo puedo ahora poner toda mi confianza en Él. Así que, queridos hermanos, pongamos este mensaje, pongamos el consejo que el Señor Jesucristo les da a los discípulos y a nosotros mismos. No se turbe vuestro corazón. Paremos la turbación de nuestra mente y corazón y pongamos toda nuestra confianza en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios del Nuevo Testamento, en el Dios del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, en tu Dios y en mi Dios. Que Dios te bendiga. Pues para terminar nuestra reunión vamos a entonar un himno, y es el himno "Suenan melodías en mi ser". Del Dios del cielo oí un canto melodioso, arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amo a Jesús, que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor, que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Pues espero que esta reunión te haya sido de bendición. Los cánticos, los testimonios, los versículos, los himnos y sobre todo la predicación de la palabra de Dios. Espero que en esta semana y en estas semanas sucesivas podamos poner estas verdades en práctica. No permitas que tu corazón se turbe. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de la Biblia. Él es un Dios todopoderoso que puede traer consuelo a nuestras mentes, puede ayudar a nuestros corazones en estos momentos difíciles y de tanta dificultad. Espero que en esta semana puedas también unirte a nosotros a través del Zoom el miércoles por la noche a las 7 de la tarde. Nos vamos a reunir, vamos a tener un tiempo de oración los unos por los otros, por las necesidades que nos apremian. Así que 7 de la tarde recibirás un link en tu WhatsApp. Aprieta el link y te conectarás a esa reunión de oración donde nos veremos las caras y también escucharemos nuestras voces. Pues sin nada más, vamos a tener una palabra de oración para finalizar nuestra reunión. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este buen tiempo que nos has dado. Tiempo, Señor, alrededor de tu palabra. Tiempo, Señor, de entender y redirigir nuestros pensamientos a lo que realmente es importante, como tu palabra nos dice, que nuestro corazón no se turbe, sino que pongamos en Dios toda nuestra confianza.
Gracias que tenemos un Dios vivo. Gracias, Señor, que tus promesas son en el sí y en el amén. Y ahora, Señor, podemos en este siglo difícil, en este final de la historia prácticamente, podemos ir a esas promesas y depositar toda nuestra confianza en nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pido por todos aquellos que están pues, con el tema del coronavirus, que tú estés con ellos, Señor, todos aquellos que han contraído la enfermedad. Pido, Señor, por los enfermos que ni conocemos, por los hospitales, por los médicos, por las enfermeras y por todos aquellos que realmente están arriesgando sus vidas. Pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de reflexión en el que muchas almas puedan pensar en esa realidad tan grande y tan patente que es la muerte, esa muerte que llevamos todos en la espalda, que no sabemos cuándo vamos a llegar a ella, pero Señor, que cuando lleguemos a ella estemos preparados, que Señor hayamos preparado nuestra alma, nuestro corazón, hayamos descansado y confiado completamente en la obra preciosa del Señor Jesucristo para que así podamos descansar en las promesas de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Señor, descansamos en ti, confiamos en ti, ayúdanos en las adversidades, en las dificultades y en ti ponemos toda nuestra confianza. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues queridos hermanos, que Dios os bendiga y que tengáis una buena semana.